El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación de coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 11 al 18 de mayo del año en curso, el MINSA contabiliza 109 casos nuevos. En comparación con las semanas anteriores, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 10 casos más en la presente. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 71 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se les atribuye al COVID-19 y tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 5.731 personas. Por el otro lado, el Observatorio Independiente COVID-19 Nicaragua reportó en el último informe 499 casos nuevos sospechosos de la COVID y 43 fallecidos con sintomatología del coronavirus o por neumonía. Con estos datos, Nicaragua llega a un total de 15.756 contagios sospechosos y 3.223 fallecidos desde el inicio de la pandemia hace más de un año, según el registro del observatorio y la red de médicos y voluntarios de todo el país. Las cifras que maneja esta entidad son superiores a los registros brindados por el Ministerio de Salud, que hasta hoy martes reportan 7.222 casos confirmados y 185 fallecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.